Bueno, continuamos en esta transmisión especial de OndaUNED.com y estamos con Jazmín y Orson, que son estudiantes acá del Colegio de Tilarán. Tal vez vamos a comenzar con Orson. Orson, contanos bueno, un poco de dónde venís, de qué parte de Tilarán, si sos del centro, de más lejano, y qué tan fácil ha sido para vos estudiar en la secundaria. Ya, yo soy de no muy lejos de aquí, de Tilarán Centro, y menos no he tenido complicaciones por la distancia. No ha sido difícil para vos sacar el colegio. Bueno, ponerla a estudiar, ¿verdad? Pero de ahí no. ¿Y qué amenazas sentís que tiene un joven en Tilarán en este momento como para que no continúe estudiando, digamos? De ahí las amistades, lo que uno quiera hacer sinceramente, y saber, ya, y madurar y saber que o sea, que uno está estudiando no por los papás, sino por el propio futuro de uno. Perfecto, y acá tenemos a Jazmín también, que ya estás en quinto año, ¿verdad? Contanos, ya tenés que estar pensando qué quieres estudiar, qué vas a hacer para el resto de tu vida. Contanos un poco, qué es lo que pensás hacer, estudiar, y si te ves estudiando en Tilarán, oyéndote, o qué planes tenés. Bueno, yo soy de aquí, de Tilarán Centro, y no, digamos, no se me ha complicado nada estudiar. Digamos, yo vengo aquí y ahí sigo adelante. Y bueno, estuve pensando estudiar ingeniería en electrónica. Ah, perfecto. O administración de empresas, estoy en eso todavía, estoy pensando. Sí, estudiando electrónica, pues te tocaría buscar irte a San José, probablemente, o a Cartago. Sí, y vos te ves, digamos, después del colegio estudiando o viviendo y haciendo tu vida acá en Tilarán, o te ves yéndote a otra parte. Yo creo que más bien me voy de aquí. Sí, ¿y por qué? Bueno, primero por eso mismo, porque hay que estudiar, digamos, ir a otro lado y no sé, quiero cambiar de lugar, no sé, y ayudar a mi familia también. Y vos, Orson, contame, bueno, vos todavía estás en cuarto, tenés más tiempo para pensar la decisión, pero ¿hacia dónde te estás enrumbando? Ya, y hasta ahora yo he estado muy indeciso entre carreras como, digamos, es que a mí todas las carreras me gustan, pero hasta que he visto que me ha gustado más ha sido idiomas, pero no hay por dónde, digamos, solo enseñan inglés o aprendizaje en inglés. Yo no quiero ser profesor y quiero, o sea, sacar idiomas y tener que algo que venga con relaciones públicas o internacionales. Ah, perfecto. Que algo que tenga que ser viajar o así. Usted es un hombre viajero. Coincido totalmente con esa percepción. Es de las mejores que puede haber. Sí. Y contanos, Jazmín, si vos pudieras, si vos en ese momento tuvieras el poder de ser, qué sé yo, la alcaldesa de Tilarán o alguien. Yo no creo. Pero digamos que vos pudieras cambiar cosas en Tilarán, ¿qué sentirías que sería lo más importante cambiar en la comunidad para que sea un lugar mejor, para que la gente prefiera vivir acá y no irse, digamos? Y sería bueno que pusieran más, así como sí, más actividades y cosas así, digamos, para superarse más aquí. Digamos, por ejemplo, que yo que quiero estudiar ingeniería en electrónica, sería mejor que fuera, digamos, así, cursos aquí, para que sea más fácil, digamos, no sé. Digamos, en caso de que a alguien que le cueste, digamos, viajar y así, tal vez por la plata y así. Perfecto. Bueno, y tal vez Orson, contale un poco, más bien, que es algo que nos agrada de lo que nos dijiste, que a vos te gustan todas las carreras, el problema es que todas te gustan y no sabes por cuál decidirte. ¿Cómo llegar a esa pasión? Porque en realidad te gusta todo, y más bien descartar, porque muchos jóvenes más bien es al revés, es que no me gusta ninguna. Sí. Entonces, ¿cómo has logrado tener esa motivación y para que le recomiendes a otros jóvenes que nos están viendo? Y ahí, yo me he averiguado, le he preguntado a muchos, desde los que han hecho bachillerato, hasta los que van a hacer, y hasta los que ya entraron a una universidad, y por la carrera que se... ¿Por qué les gusta y por qué la decidieron? Hay unos que dicen, es que no, es que la carrera está muy, muy llena, eso. Pero y a mí me dijeron, de verdad, si uno quiere, y si uno quiere, uno puede. Y si uno quiere es porque uno de verdad lo va a hacer y va a ser el mejor haciéndolo. Entonces, siempre le va a ir bien, aunque la cosa se ponga difícil. Pero yo es que, no sé, admiro todas las carreras, me gusta, pero...
me inclino más a algo y he ido descartando cómo me voy a ver yo en el futuro, si me veo en una oficina, si me veo viajando, si me veo, o sea, en diferentes escenarios. Y hasta ahora lo que más me ha llamado la atención es idiomas, hablar con los demás en el mundo y conocer. Pero me da miedo. Bueno, muchísimas gracias a ambos pues por habernos acompañado en Onda UNED y continuamos conociendo a más jóvenes de la zona de Tilarán.